tercera, va arriba. Amaliano. Coño. Lora, oh, fulano, está en día, la Lora, con Cairo. Sí, allá, tú sabes que esa gente sí. Chapotín Coto, el Chapotín significa bastante a través de la historia de la música. Conocer de Félix Chapotín, abuelo. Porque sí, cuando yo era pequeño, te estoy hablando de cuando yo tenía 6, 7, 8 años. Él siempre me dijo, busca dentro de ti y trabaja. Busca dentro de ti y trabaja. Es lo único que decía. Porque soy Tauro, los Tauros somos cabezones. Y dio la coincidencia, mi padre nació un 8 de mayo de 1917, aunque fue inscrito en el 1920. Y yo nací el 8 de mayo también. Y nos llamamos igual, los dos, Miguel Arcángel, o sea, Miguel Arcángel con él, yo, Miguel Arcángel con él también. Aquí en el lugar, en este patio, han nacido, no sé, estamos aquí, mira, este lugar, los primeros que ensayaron aquí fueron Larabón, Chapotín, Estrellas Cubanas, fueron los primeros aquí en este lugar. Ensayaban ahí atrás, mira, estaba mejor, Guará, fueron las primeras agrupaciones que ensayaban aquí. Los últimos que llegaron a ensayar fueron los Bambán. Acá, pero no saben acá. El conjunto de Chapotín y sus estrellas was my favorite group to dance to in 1960 because I was in love with Son Antonio. It's a combination of song and cha-cha-cha. In my day, when I danced Son Montuno with Chapotín, the whole club was dancing. Esto es así. Y esta es la música cubana. No fui a vender ni a Miguel Cuní, ni a Jesús Chapotín, ni al otro. No, yo fui a vender música cubana representada por el conjunto Chapotín y sus estrellas. Y fui a hacer lo que crearon esos personajes. Sin invento, sin experimento. Crudo. Es como le llamamos nosotros. Crudo. Esto es Son Montuno para abajo. Crudo. Esa es la historia.